Hola, ¿qué tal? Gio aquí con un nuevo video. Esta semana me fui de viaje a la ciudad de Murcia. ¿Quieren ver el video? Acompáñame. Estoy en el puente en el río Segura. Este puente divide a la ciudad de Murcia en dos partes. En la parte sur se encuentra lo que es la nueva población y en la parte norte encontramos lo que es el casco viejo de la ciudad. Hacia allá vamos a visitar la catedral de la ciudad de Murcia. Desde aquí se puede ver la torre de la catedral. Está por aquí, vamos a visitarla ahora mismo. A mis espaldas la Catedral de la Santa María, o conocida mejor como simplemente Catedral de Murcia. Me encuentro en la puerta principal de la catedral, llamada la Puerta del Perdón. Por más que toque, no me van a abrir. Esta puerta solo abre tres veces al año, en ocasiones especiales. Hoy, aunque yo esté aquí, no es una de ellas. Solo tres veces al año abre. Una de ellas es cuando llega la Virgen de la Fuensanta. Esta catedral se empezó a construir en el año de 1394 y fue consagrada en 1465. Tiene varios añadidos como el campanario, las capillas y la fachada, específicamente en el siglo XVI y el siglo XVIII. Por eso es que tiene diferentes estilos, tales como gótico, como su principal estilo,
además como renacentista, barroco y neoclásico. La gente no corta las naranjas. Increíble, ¿no? En la capilla sepulcral reposa el corazón y las entrañas de Alfonso X el Sabio. La torre del campanario de la catedral mide 93 metros, es la tercera torre más alta de toda España. ¿Han escuchado la expresión moros y cristianos? En esta ciudad se da un vivo ejemplo de lo que eso representa realmente. Y es que antes del siglo XIV esta ciudad era dominada por los árabes. Entonces, donde hoy día es la catedral, estaban las mezquitas árabes. Cuando España recupera su territorio, qué mejor manera de implantar y de algo significativo como son las iglesias para el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí donde era una mezquita fue que se inició la construcción de esta catedral. Así, en muchas de las ciudades cristianas, en donde en el centro de la plaza está siempre una iglesia representando, como yo diría, el poder, por así decirlo, el poder del cristianismo. La ciudad de Murcia está rodeada por campo. Aquí se le conoce como la huerta. No es necesario alejarse mucho del centro de la ciudad para empezar a notar cómo cambia el paisaje y a encontrarse con campos llenos de cultivos, muchos cítricos, como naranjas y limones. Estos se dan muy bien en estas tierras por el clima caluroso en verano.
Al caminar un poco en el malecón que va hacia las afueras de la ciudad, se puede sentir olor a leña, brisa fresca, canto de pájaros y muchos cultivos. Para una noche tan especial, si os quiere.